Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo webinar que hemos organizado dentro del marco de la Semana de las Finanzas Sostenibles de Paraguay. En nuestro primer webinar conversamos acerca de la agenda global de las finanzas sostenibles y hoy analizaremos cómo esos aspectos, esos temas de la agenda global están repercutiendo a nivel de la región. Hoy hablaremos sobre cómo están incorporando los bancos comerciales privados estos aspectos de la agenda global en su día a día, en su estrategia de negocios, en sus planes comerciales. Luego hablaremos de qué están haciendo los bancos centrales y las iniciativas, como el caso de la red para enverdecer el sistema financiero, para incorporar los riesgos y las oportunidades del cambio climático dentro del marco regulatorio y en los procesos de supervisión de los sistemas financieros. Y finalmente vamos a conversar con un oficial del FMO, del Banco de Desarrollo de los Países Bajos, que ha venido trabajando hace muchísimos años en la región para impulsar esquemas de financiamiento sostenible, incluso mucho antes de que surgieran los ODS y el cambio climático. Antes de comenzar con nuestros invitados, simplemente recordarles que como ocurrió ya también en el anterior, los micrófonos y el chat estarán desactivados para los participantes debido a razones de orden de seguridad informática. De todos modos, estamos en contacto con ustedes a través del botón de preguntas y respuestas o de Q&A. Por otro lado, quiero comentarles que las presentaciones de nuestro primer webinar ya están disponibles y les pondré dentro del chat el link al cual pueden acceder y así tener toda esa información. Y por supuesto, este webinar que vamos a tener el día de hoy, así como las presentaciones que utilizarán los expositores, también estarán disponibles en el mismo. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la cordial bienvenida a Juan Ignacio Roldán. Él es responsable de colocaciones primarias de deuda en mercados de capitales del Banco de Galicia. Desde hace varios años que está trabajando en el sistema financiero y trabajando en distintos aspectos que tienen que ver con la colocación de distintos tipos de instrumentos financieros. Así que creo que es una combinación ideal entre su experiencia y su conocimiento desde el punto de vista de mercados financieros y combinarlo con lo que está haciendo efectivamente Banco de Galicia en este aspecto. Por favor, Juan Ignacio, bienvenido. Adelante y te dejo la palabra y la imagen, por supuesto, también. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por invitarme como expositor en este seminario y, bueno, los participantes por sumarse al panel. Ahora les voy a compartir la presentación. Por favor, Gustavo, avísame si la ven bien. Sí, por supuesto. Ahí está. Excelente, se ve muy bien. Adelante, compañero. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, hoy les voy a contar cuáles son los objetivos y la visión del Grupo Financiero Galicia en cuanto al desarrollo del negocio y su estrategia basada en la sustentabilidad. La visión estratégica del grupo es ser la mayor y más valiosa plataforma financiera en Argentina, con diseño regional. Perdóname, Juan Ignacio, sí. te molesto con una sola cosa. Si puedes colocarlo en pantalla completa, en modo presentación, porque ahora quedó en... A ver. Perdón, Vamos de vuelta. No, por favor, estás. Compartir. Y ahora, slideshow o presentación, pantalla completa, abajo. Sí, perdón. Acá. Eso es. Ahí está, perfecto. Perfecto, ahora sí, adelante. Y disculpame la interrupción. No, por favor. Bueno, como les decía, la visión estratégica del grupo es ser la mayor y más valiosa plataforma financiera en Argentina, con diseño regional, que ofrece una experiencia del cliente distintiva y lidera la industria en eficiencia operacional, contando con los mejores talentos y contribuyendo al desarrollo sustentable del país. Para esto el grupo se mantiene a la vanguardia y siempre actualizado en las tendencias de mercado y adhiere a una gran cantidad de lineamientos, estándares y certificaciones internacionales
en lo que hace a estrategia de desarrollo sustentable, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, los principios de Ecuador, Global Reporting Initiative, los principios de banca responsable de la UNEP, y bueno, todos los que se ven en pantalla. Esto lo que nos permite es alinearnos con nuestro objetivo, que es mejorar el día a día de más personas. Y para esto hemos definido un driver estratégico que nos permite direccionar las acciones estratégicas del grupo de forma tal de potenciar las inversiones sustentables, digamos, y todo lo que es desarrollo estratégico. En ese sentido, priorizamos el desarrollo local, generando programas de compra responsable o financiando o priorizando el financiamiento de las economías locales, las economías regionales. En términos de inclusión y educación financiera, estamos siempre generando programas, por ejemplo, el programa BIS, que es un programa, es un bono de inclusión social, que es un programa de capacitación a jóvenes de bajos ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que tengan inclusión en el mercado laboral. En lo que es financiamiento de impacto, es un driver central para el banco, y ahí siempre estamos buscando nuevas alternativas para potenciar todo lo que hace el banco, desde lo que son aportes como donaciones, o lo que es la línea más B, que comenzó como un préstamo para empresas al que podían sumarse empresas de triple impacto, y hoy es una línea exclusiva para empresas de triple impacto. Mucho foco en lo que es diversidad, para promover una cultura de respeto por las diferencias, y siempre con mucho cuidado y apuntando a mitigar el cambio climático. En ese sentido, déjame destacar que el banco este año alcanzó la neutralidad de su huella de carbono a través de dos programas. Un programa que mitiga en un 60% las emisiones de la operación del banco, o del grupo, perdón, que es financiando la conservación de bosque nativo en Misiones, y otro programa que cubre, o un acuerdo, mejor dicho, con Geneia, que es una administradora de parques eólicos, a partir del cual el banco compra los certificados de reducción de emisiones que mitigan el 40% restante de las emisiones del banco. Este driver estratégico que les mencionaba es importante para nosotros porque, al ser un banco pionero en todo lo que es promoción de finanzas sostenibles en el país, realza refleja nuestro compromiso asumido y la agenda que suscribimos. Nosotros queremos aportar al desarrollo económico, ambiental y social de Argentina, y siempre, digamos, los nuevos clientes que se generan. La verdad que hoy vemos que hay un público creciente que tiene una creciente inquietud o que quiere cuidar el impacto de sus inversiones, sobre todo la gente más joven, y nos parece que es un público que hay que atender y que queremos cuidar. Por eso el banco siempre está prestando atención y el grupo está prestando atención a todo lo que está haciendo hoy el desarrollo de las finanzas sostenibles. A nivel global, nosotros estamos viendo que es un tema que cada vez tiene más relevancia. De hecho, hay un mayor compromiso público de los bancos a alinear su cartera con los objetivos de desarrollo sostenibles a los que el banco adhiere. En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando, como les comentaba antes, que
que alcanzamos a compensar la huella de carbono generada por nuestra operatoria. Hoy estamos trabajando para tener todo listo para poder empezar a medir la huella de carbono de nuestra cartera de créditos, y una vez que tengamos esa medición, poder trabajar en nuevas inversiones para mitigar esa huella de carbono y reorientar nuestra política de créditos hacia una política mucho más amigable con el ambiente. El banco hoy ya tiene políticas de factores ASG incluidas en su política de riesgos, por ejemplo, tiene listas de exclusión, pero bueno, nos parece que hay que ir un paso más allá y empezar a trabajar en la medición del impacto y en la gestión de las inversiones para poder mitigar ese impacto. Los instrumentos con los que contamos hoy para el desarrollo de las finanzas sustentables o para la inversión en proyectos sustentables, la verdad es que son los mismos que tenemos en el mercado financiero tradicional. Podemos canalizar las inversiones a través de bonos. Acá en Argentina la CNB tiene lo que se llaman los bonos SBS, los bonos sociales, verdes y sostenibles, que bueno, también hay un en BIMA, que es uno de los mercados, está generó un panel de esos bonos para que los inversores puedan tener un seguimiento de la performance de esos bonos. Eso es lo que más se mueve hoy en términos de financiamiento sustentable a través del mercado. Nosotros organizamos y distribuimos varias emisiones de bonos verdes en este mercado, y que generalmente son de parques eólicos o de energías renovables. Después, a través de equity, la verdad que el foco del banco no es ser el dueño de otras empresas, digamos, por ejemplo, de energías renovables, pero puede tener una participación minoritaria. A través de préstamos, el banco hizo una emisión de un bono verde unos años atrás, que fue suscrito por el IFC, y a partir de ese financiamiento pudo financiar una serie de proyectos de energías renovables que generaron 60 millones de dólares en financiamiento de parques eólicos y algún parque solar. Después, bueno, está lo que es mezzanine financing y lo que es en la parte de garantías, que ahí, si querés, hay algo que para nosotros es bastante novedoso. Estamos tratando de meternos en lo que es el financiamiento a través de mercado para organizaciones sin fines de lucro. Hicimos este año una emisión de un bono de una organización sin fines de lucro, que es Techo, que me parece que la verdad que fue un hito en el mercado local. Es la primera vez que una ONG se financia en mercado de capitales a través de un bono. Y ahí la participación del banco, más allá de que en este caso aseguraba la colocación del bono y hizo todo lo que es estructuración y distribución, lo que puede hacer el banco es intervenir dando un aval a ese riesgo para que el mercado de capitales lo pueda analizar mucho más fácilmente y aceptarlo. De hecho, si bien la colocación estaba asegurada por todos los miembros que participaban del consorcio de colocadores, tuvimos una muy buena recepción en el mercado de capitales. Tuvimos ofertas por un bono chico, buscaba 18 millones de pesos, tuvimos ofertas por 40 millones de pesos, así que fue una grata sorpresa y una buena experiencia para la primera emisión de un bono social a través de una ONG en Argentina, ¿no? Bueno, acá está un poco el camino que hizo el banco desde sus inicios, o desde que venía de una etapa que era indiferente con el medio ambiente, a pasar a tener políticas más amigables en 2004, empezar a prestar la atención. Y como les comentaba, hoy lo paso rápido, digamos, después van a poder tener la presentación para poder verla en detalle. Hoy, como les comentaba, ya el banco logró neutralizar su huella de carbono operacional y está trabajando en lo que es la medición de huella de carbono del negocio.
Así que me parece que estamos profundizando fuertemente el compromiso del desarrollo de lo que son las finanzas sustentables. No sé cómo estamos de tiempo, Gustavo. Tranquilo, no hay ningún problema. Seguí, sin problemas. Okay. Cualquier cosa, yo cuando estemos por llegar al tiempo, te aviso. Así que muy interesante lo que estás comentando, por otro lado, así que súper enfocado. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, acá es, digamos, es un poco un resumen de lo que logramos hasta ahora y cómo estamos tratando de profundizar todo lo que venimos haciendo. Para no leer todo lo que está ahí escrito, les comento que en el sentido que les comentaba antes de la ONG de la emisión de techo, que bueno, no sé si la conocen, es una ONG que se dedica a tratar de darle una vivienda digna a la gente que vive en condiciones de pobreza, y ahí Techo tenía la particularidad de que tiene una fábrica de viviendas que le genera ciertos ingresos, y eso le permitió salir al mercado con avales, pero con una fuente de repago genuina. Ahora estamos trabajando con algunas ONG y tratando de emitir el primer bono de género acá en Argentina. La verdad que no es público todavía, pero les comento así un poco por arriba, sin dar nombres, lo que estamos haciendo. Son dos ONG que lo que hacen es financiar a microemprendedoras, a mujeres con microemprendimientos, y lo que estamos buscando es, a través de un aval del banco, poder garantizar una posible emisión, sacar un bono de mercado para potenciar el financiamiento de esas ONG y que puedan tomar muchos más clientes emprendedores para poder ir potenciando su trabajo, ¿no? Ahí lo que se hace es un trabajo conjunto con CNB, porque hay ciertas particularidades de la normativa para que podamos alinearnos todos y poder el banco avalar esta emisión, o una SGR poder avalarla. La verdad que hay algunas definiciones en las normas que generan algunos inconvenientes, pero con una buena articulación público-privada y con la voluntad de las partes, me parece que va a salir adelante. Yo creo que primer trimestre del año que viene lo vamos a estar viendo, y creo que es el camino a seguir para poder potenciar el rol del mercado de capitales en esta nueva tendencia que estamos viendo, que es de financiamiento de triple impacto, ¿no? Que no sea solo un retorno financiero, sino que también tenga impacto en lo social, o que cuide el medio ambiente, o que logre ambas cosas, ¿no? Que logre una combinación de ambas cosas. Por eso el banco empezó con aportes y con contribuciones sin búsqueda de retorno, y hoy, digamos, pasó por ser intermediario en la financiación, tomando deuda con un organismo multilateral y trasladándoselo a clientes que tengan impacto en el medio ambiente, o impacto en ese momento era basado en medio ambiente. Y hoy estamos yendo a buscar algo que sea sustentable hacia adelante, que sea, digamos, que sea un negocio para todas las partes intervinientes, si bien puede haber cierta rentabilidad diferencial respecto de un bono normal, el impacto que genera en la sociedad o en el medio ambiente debería compensar esa diferencia de rendimiento, ¿no? Y debería poder ser algo que se haga con retribución a todas las partes. Hoy lo estamos haciendo con pro bono, digamos, si querés, pero el objetivo es que se consigan los medios para poder hacerlo sustentable y que sea un negocio para todos. Bueno, al final, acá les van mostrando las distintas iniciativas que tomó el banco. Si quieren, me concentro más en lo último. Acá les comentaba la línea más B, que es una línea para empresas de triple impacto, la línea COVID-19, que fue generada con Sumatoria, que es una plataforma de financiera, es una empresa de crédito que financia emprendimientos de impacto, y es un canal que le permite al banco trasladar ese financiamiento
hacia estos pequeños desarrollos o pequeños emprendimientos que para el banco es muy difícil captarlos y a través de estas organizaciones puede llegar, ¿no? Entonces, en estas asociaciones logramos ir penetrando con el financiamiento en estos proyectos que son más pequeños y que, como les decía antes, es un poco difícil para el banco llegar. Creo que a partir de la pandemia y del COVID, lo que vivimos los últimos años, nos dimos cuenta que teníamos que acelerar en lo que era todo el desarrollo de la estrategia sustentable del banco. Y bueno, pusimos foco y ahí estamos tratando de cumplir con nuestros objetivos. Bueno, creo que acá está, es un resumen de todo lo que hicimos en el año. Está la ONG de Techo, la línea más B, el bono de impacto social, todo lo que les fui comentando a lo largo de la presentación en detalle. Me parece que está bueno para que lo puedan ver cuando esté la presentación disponible ahí en la web del seminario. Eso es todo. Excelente. Bueno, muy bien. La verdad que felicitaciones por todo lo que hacen. Realmente es destacable. Y quiero mencionar que esto no es algo de ahora. Galicia viene trabajando en el tema de la sustentabilidad desde hace muchos años. Casi un pionero en todo el mercado, al menos de Argentina, pero creo que a nivel incluso regional. Y dentro de los temas que mencionabas, yo tenía un par de comentarios que me fuiste respondiendo. Una era, te iba a preguntar cuál era el apetito que notabas en mercado respecto de este tipo de productos sostenibles, si se quiere, o así, pero ya con esa colocación de bonos que prácticamente el monto demandado fue casi tres veces lo que se había, así que realmente fue, creo que una muestra clara de que sí hay un apetito y de que sí hay un público que de alguna manera está interesado en este tipo de alternativas, que muchas veces son las que faltan. Hay mucha gente que de pronto quisiera invertir en estas cosas y no siempre tienen los vehículos adecuados. Pero eso me lleva a otro tema que también mencionabas, y que era el tema del impacto, y hablabas del impacto, del triple impacto, impacto positivo y demás. La pregunta que te hago a veces, porque esto suele ocurrir para muchas entidades financieras, es decir, ok, lanzo un producto verde. ¿Cómo resuelven ustedes o cuáles son los desafíos que han tenido para poder tratar de establecer o medir ese impacto y ver si están bien encaminados o no respecto de los productos y la intención inicial? Sí, bueno, la verdad que es no es fácil lograrlo. Como te decía, hoy nosotros logramos mitigar la huella de carbono del banco y estamos trabajando, la gente de créditos del banco está trabajando fuertemente para poder lograr una medición de la cartera de créditos del banco y el impacto que tiene esa cartera en lo que es huella de carbono. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que es financiamiento verde, bueno, ahí tenés una distinción, ¿no? Porque tenés los bonos que son netamente verdes y después tenés los bonos sustentables que establecen parámetros a cumplir de reducción y si no se cumplen. O sea, la empresa se compromete, la empresa que toma el financiamiento, se compromete a cumplir con ciertos parámetros que se van midiendo con un tercero independiente, que puede ser una calificadora, y a partir de esas mediciones, si se cumple, ese bono paga una tasa de interés reducida, y si no se cumple con ese compromiso, ese bono empieza a pagar una penalidad, que es una sobretasa respecto de la tasa original. La verdad es que se van generando los mecanismos para poder medir el impacto y para poder controlar el uso de los fondos. Si querés, lo que tienen los bonos verdes es que vos, una vez que invertiste, quedás a suerte de que la empresa cumpla sus compromisos. En cambio, esta nueva vuelta que se le da con el bono sustentable, que le pones parámetros a cumplir y una penalidad si no los cumple, podés hacer un mejor seguimiento de esas inversiones, ¿no? Pero creo que hay mucho camino por recorrer y que hay que seguir trabajando en estos indicadores, métricas y en auditores que los puedan ir validando, ¿no? Todo un desafío, ¿no? ¿Verdad? Todo un desafío, sí. Acá llega una pregunta, pero yo no sé si está dentro de tu conocimiento, pero por las dudas te lo hago, porque como estás más enfocado en la parte de mercado de capitales, pero preguntan acá, sí. ¿Cómo trabajan con los seguros agropecuarios? Si es que lo trabajan.
¿Y qué temáticas estarían trabajando en el financiamiento no reembolsable, ya sea regional o a nivel de país? Bueno, a nivel, digamos, regional dentro del país. La verdad que seguros agropecuarios, te la debo, no tengo idea porque no es mi área de expertise. No, perfecto. Así que no tengo idea. No, pero de todas maneras, a Nancy, que fue la que hizo la pregunta, nos vamos a encargar de averiguarla y te hacemos llegar la respuesta. Lo averiguamos y le hacemos llegar la respuesta. En lo que es iniciativas, en lo que es aportes no reembolsables, la verdad es que tenemos varios frentes abiertos. Trabajamos, a ver, con Sumatoria, que como les decía, es una empresa una empresa que da financiación a emprendimientos de impacto. Trabajamos con varios emprendimientos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que buscan generar inclusión social o que buscan también financiar emprendimientos de impacto. Trabajamos con ProMujer y Lumina, que son empresas que financian a mujeres emprendedoras. La verdad es que tenemos varias líneas de aporte no reembolsable. Tampoco soy especialista, ahí es más de la Gerencia de Sustentabilidad, pero en la presentación que les dejo hay todo un detalle de lo que hicimos este año e incluso le puedo pedir a la gente de sustentabilidad más detalle para poder pasárselos. De todas maneras, hay una cosa que destaco, los reportes de sustentabilidad de Banco de Galicia son realmente muy informativos y aconsejo a todas las personas interesadas en estos temas que lo miren, vamos a ver si les podemos ubicar el link correspondiente para compartírselo a ustedes, pero realmente allí muestran lo que se puede hacer. Una vez más, Juan Ignacio, muchísimas gracias, muy interesante la presentación y vemos ahí cómo esto está siendo llevado a la práctica, todos estos conceptos, así que un gusto haberte tenido con nosotros y por supuesto te invito a quedarte con nosotros y compartir el resto de las presentaciones. Llega el momento para presentar a Patricia Moles. Patricia Moles es especialista en finanzas verdes, trabaja en equipo de asesores del gobernador del Banco de México, es realmente una ejecutiva que ha tenido una amplísima experiencia en los temas ambientales y sostenibles. Ella, incluso, yo les diría que en México es uno de los países que lideran en la región la incorporación de los riesgos y oportunidades climáticas dentro del marco regulatorio, dentro de los esquemas de supervisión del sistema financiero. Es más, Banco de México, Bansico, como se lo conoce muchas veces en la jerga, ha sido uno de los fundadores, y ahora me podrá corregir Patricia, de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero, comúnmente conocido nuevamente en el mercado como NGFS, y ha trabajado no solamente proactivamente, han trabajado en el desarrollo de herramientas y guías de mejores prácticas, sino que también participa en el proceso de fortalecer conocimientos y capacidades aquí, incluso a nivel regional. Entiendo, Patricia, que has estado participando en programas de capacitación para incluso gente del Banco Central de Paraguay, así que realmente ahora nos podrás contar al respecto. Así que creo que es una oportunidad excelente como para compartir con ella esa vivencia de ese proceso de cómo incorporar todo esto. Así que, Patricia, muy bienvenida. Te agradezco tu presencia con nosotros aquí. Muchas gracias. No, al contrario, me encanta estar más cerca del Cono Sur gracias a un Zoom. Y les agradezco la invitación. Espero que pueda contarles un poquito de la historia del banco. Decidimos conjuntamente, Gustavo, hacer un diálogo. Pero si alguien tiene interés en información escrita sobre lo que hace el Banco de México, estamos súper a disposición en compartirla. Incluso quiero recomendarles una publicación que entiendo es de tu autoría, que tiene que ver con los riesgos y las oportunidades ambientales y climáticas del sistema financiero mexicano, pero lo he leído con mucho interés y realmente creo que hay mucho para aprender, mucho
para entender todas estas lógicas, todas estas cuestiones y útiles para, no solamente para los bancos centrales, sino que creo que para todos los agentes y componentes del sistema financiero. Así que realmente recomiendo la lectura. Ese reporte fue un ejercicio, en realidad el reporte es como el último elemento del ejercicio. En sí el ejercicio fue muy, muy útil. Les cuento un poco, empiezo un poco, como mencionabas tú, la historia un poco de Banco de México. Banco de México es el supervisor del sistema financiero, no somos el regulador. En algunos países, la misión de los bancos centrales se incluye la regulación. En nuestro caso no, tenemos una Comisión Nacional de Banca y Valores, pero nosotros somos los supervisores del sistema financiero. Y empezamos justamente a preocuparnos con estos temas de riesgos climáticos ya en el año 2000, me parece que 2016, con la formación de un grupo de estudios de finanzas sostenibles del G20. Y empezamos a descubrir yo ya trabajaba con estos temas, pero no en el banco, pero el banco empezó a descubrir un poco estos temas y a preocuparse en entenderlos mejor. A raíz del Acuerdo de París surge la iniciativa del Banco Central de Francia y otros bancos centrales europeos y deciden formar esta red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero. Por suerte, pues hacen una invitación general a una serie de bancos centrales en el G20 y por suerte el gobernador en turno, que es Agustín Carstens, que hoy es el presidente del Banco de Pagos, del Banco del BIS, el Banco de International Settlements, que es el banco central de los bancos centrales, decidió que sería muy interesante que el Banco de México se metiera a entender lo que hacían estos 8 bancos centrales, es decir, no sabemos qué significan los riesgos ambientales para el sistema financiero, creemos una red para estudiarlos. Básicamente fue lo que se hizo. Un grupo de bancos centrales interesados en el tema y medio que tratando de definir cómo empezar a entender los riesgos climáticos. Y de ahí viene un esfuerzo muy, muy dedicado, que va un poquito en paralelo con los esfuerzos del Financial Stability Board, que es este órgano que también está medio relacionado con el G20, que busca motivar los estudios y trabajar en supervisar la estabilidad del sistema financiero. Esto a raíz de las crisis que ya pasamos en el 2008, etcétera, etcétera. Bueno, y esta red nos permitió empezar a estar involucrados en estas investigaciones de comenzar a entender los riesgos. De ahí vienen las definiciones que a lo mejor muchos de los participantes ya conocen con mucha claridad, que es el entender si los riesgos climáticos se dividen en riesgos físicos, que serían los riesgos relacionados con los impactos atmosféricos, que pueden ser graves, que le llamamos graves o agudos, que son impactos de huracanes, movimientos, eventos climáticos extremos, o lo que se llaman impactos crónicos relacionados con el cambio climático, que son las sequías, el aumento gradual de temperatura, los cambios en la presión atmosférica y demás que vivimos y que sobre los que estamos teniendo que adaptar nuestras actividades y nuestro día a día, porque bueno, la temperatura ya está aumentando y estos impactos tenderán a aumentar. Entonces, a medida que fuimos entendiendo estas dos familias, los impactos físicos, y por otro lado, a raíz del Acuerdo de París, las autoridades, los gobiernos empezaron a tomar decisiones de política económica para ayudar a los países a cumplir sus objetivos. Estas decisiones pueden crear lo que se llama la segunda familia de riesgos, que serían los riesgos de transición. ¿Y qué son los riesgos de transición? Son los riesgos de estarle prestando o que el sistema financiero esté financiando actividades que se van a volver inviables a raíz de la transición. Bueno, entendimos estos dos grupos de riesgos, bueno, entendimos, empezamos a entenderlos, los definimos, y ahí sí fue cuando yo me empecé a involucrar en el 2018 a decir, bueno, ¿cómo se miden estos riesgos? Y una de las características que tienen estos riesgos es que no son similares a los riesgos que están acostumbrados tanto las autoridades como los participantes del sistema financiero, porque en realidad tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. La información histórica de cuántos huracanes, cuántas granizadas, cuántos eventos de sequía hubo en el pasado, no es un parámetro para modelar qué va a pasar en el futuro. Entonces, para entender el futuro, tenemos que utilizar herramientas diferentes. Y a raíz de este trabajo se ha desarrollado la herramienta del uso de escenarios para el análisis de riesgos climáticos. Hasta ahí, 2018, dijimos, bueno, muy bien, ya entendemos que hay que usar escenarios. ¿Y qué tanto el sistema financiero mexicano entiende esto? O sea, ¿cómo podemos saber si el sistema financiero está equipado para medir estos riesgos? Porque no hay peor situación para un supervisor
que existan, que estar convencidos que existen puntos ciegos, que es decir, que las instituciones financieras están tomando decisiones pensando que entienden muy bien los riesgos y que no saben que tienen estos riesgos en puerta y pueden tomar decisiones equivocadas. Entonces fue ahí cuando, con este preámbulo eterno que hice, Gustavo, fue ahí cuando llegamos a decir, hagamos un diagnóstico de cómo está el sistema financiero mexicano. Y sí, fue el diagnóstico que yo lideré, en donde pues, nos fuimos a entrevistar a todo el sistema financiero, pero decidimos hacer este trabajo no solo como una encuesta, sino como un trabajo ya de concientización con la alta dirección de las instituciones financieras. Entonces, convocó el estudio el propio gobernador del Banco de México, invitó a los directores generales de los bancos, los fondos de pensiones, los asset managers, a participar y las aseguradoras a participar y venir a tener entrevistas que duraron aproximadamente 2 horas. No vinieron los CEOs, vinieron los directores, invitamos a los directores de riesgo y a los directores de crédito y a los directores de inversión. Entonces, para ellos, este tema hace 2 años era un tema nuevo, increíblemente era un tema nuevo. Hasta la definición de lo que es un riesgo climático, teníamos diferencias. Había bancos que me decían, no, yo no tengo riesgos climáticos. Y después nos poníamos a hablar y decíamos, bueno, sí, un problema, por ejemplo, es la baja de ocupación de los hoteles en la Riviera Maya mexicana por un tema de mayor periodicidad de huracanes. Decían, bueno, sí, eso es un problema, ya estamos cambiando nuestros proyectos, eso es un riesgo climático. ¡Ah, eso es un riesgo climático! Entonces, hasta ese punto, hace 2 años, la curva de aprendizaje del sistema financiero ha sido aceleradísima. Yo digo que por 2 situaciones, porque la red de bancos centrales, que comenzó con 8 y hoy tiene 100 bancos centrales y supervisores, ha sido muy, muy actuante, y porque hemos sufrido los riesgos climáticos muchísimo más en los últimos 2 o 3 años. Entonces, eso nos obliga, en tanto que industria financiera, a pues cambiar nuestra forma de trabajo para incorporar estos riesgos. Lo dejo por aquí porque ya hablé mucho, pero no sé si voy no, muy bien. No, pero al contrario, estoy fascinado con todo lo que estoy escuchando. Y bueno, a propósito de eso, obviamente que uno va cumpliendo ciertas etapas, la generación de conciencia, el tratar de establecer un cierto lenguaje común y bueno, y tratar trabajando. Y uno ve la experiencia de bancos como el Banco de Inglaterra, Banco de Francia, lo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea, etcétera, digamos, cosas que a uno le van dando cierta idea, cierto norte de a dónde deberíamos ir caminando. ¿Dónde está hoy por hoy todo ese proceso en el caso de México? Te cuento esto porque claramente hay bastante diferenciación entre situaciones como la que ustedes pueden tener en México, como la que puede haber en Colombia o en Brasil, que llevan un poco, están un paso adelante respecto de muchos otros países. Y entonces, un poco decir, bueno, ustedes comenzaron ese trabajo ya hace un par de años. ¿Cuál es el grado de integración de los riesgos climáticos y ambientales dentro del marco regulatorio y dentro del marco de supervisión? Mira, estamos todos siguiendo un poco un camino muy, muy coordinado. Esa es la gran ventaja de la red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero, porque bueno, cada uno ha pasado por diagnósticos de niveles diferentes de profundidad. Nuestro diagnóstico fue muy profundo y eso nos ayudó mucho a tener un proceso de concientización de los bancos. Y por otro lado, la red de bancos centrales nos ha ido dando herramientas para ir divulgando estas herramientas. Lo que decidimos en el Banco de México, bueno, primero voy a hacer un paso para atrás y explicarles un poco que cada país tiene una filosofía de regulación diferente, ¿no? Digamos, cada uno, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos en el seminario que se organizó para el Banco Central de Paraguay, teníamos invitados del Banco Central de Brasil, por ejemplo. Y si hay dos sistemas, no diría extremos, pero muy diferentes, son el pensar del sistema financiero brasileño en cuanto a la regulación y el pensar del sistema financiero mexicano. No digo que ninguno de los dos es mejor, pero son características muy diferentes. El sistema financiero brasileño usa la regulación como una herramienta muy presente y quizás toma decisiones de regulación que van a llevar a una concientización. Entonces te llega la normativa y una vez que te llega la normativa, pues tú vas a ir a contactar al Banco Central y decir, no tengo las herramientas, ¿cómo lo hacemos? El Banco de México tiene una filosofía opuesta. No se anima a regular hasta que los agentes financieros tengan las herramientas. ¿Cuál de los dos caminos es mejor? No lo sé.
porque los dos tienen problemas, ¿no? El pobre del Banco Central de Brasil está desesperado educando porque tiene un plazo para que se cumpla la normativa, y nosotros estamos en el Banco Central desesperados empujando a la Comisión de Valores para que regule, que no quiere regular hasta que los bancos estén listos. Entonces, yo no sé qué es mejor, pero el hecho es que nuestro camino pasa por un proceso muy fuerte, muy intenso de concientización, para estar seguros que cuando se baja la normativa hay herramientas para cumplir con esa normativa por parte de las instituciones. Una primera normativa que se decidió imponer fue para los fondos de pensiones. A partir de enero del 2022, los fondos de pensiones tienen que reportar a la autoridad financiera cómo incorporan aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus decisiones. No hemos entrado todavía a temas climáticos. Pero bueno, a raíz de este estudio, hicimos una serie de recomendaciones a las instituciones financieras que no son obligatorias, son recomendaciones, pero también decidimos crear un ambiente institucional que nos permitiera acompañar esta agenda. Y lo que decidimos fue crear en el seno, tenemos un Consejo de Estabilidad Financiera en México, ¿por qué? Porque tenemos una familia de reguladores, tenemos el regulador de los fondos de pensión, el regulador de las aseguradoras, el regulador de los bancos, el Banco Central, que es un supervisor, y la Secretaría de Hacienda, que bueno, es el gran paraguas, a pesar de que el banco es autónomo. Lo que decidimos es que, como existía este Consejo de Estabilidad Financiera donde estaban las autoridades, podríamos tener un Comité de Finanzas Sostenibles con esa misma estructura, pero que incluyera como observadores a los representantes del sistema financiero privado. Y entonces tenemos como observadores a el gremio bancario, el gremio de fondos de pensiones, están aquí las asociaciones representadas en el Comité de Finanzas Sostenibles, y definimos una agenda de trabajo. Y esa agenda de trabajo tiene cuatro pilares. Estamos trabajando en la definición de taxonomías para que todos entendamos qué es un activo verde y qué no lo es, o un activo sostenible en nuestro caso, que tiene el componente social bastante, bastante enfático. Tenemos, por otro lado, un grupo de trabajo que trabaja en la integración de factores de riesgo, tanto climáticos como ambientales, en la toma de decisión de los bancos comerciales y de las instituciones financieras en general. Y ahí trabajamos esa agenda. Ahora les explico cómo. Tenemos otro grupo de trabajo que ve el crear unas condiciones no solo regulatorias, sino condiciones de mercado para facilitar la movilización de inversiones verdes. Y un cuarto grupo de trabajo que trabaja en mejorar la divulgación de factores de riesgo ASG por parte de las emisoras y los bancos. Estos cuatro grupos de trabajo lo que tienen de ventaja es que incluyen grupos de las autoridades financieras y representantes del sistema financiero. Y en estas mesas de trabajo estamos avanzando la agenda de forma conjunta. Por ejemplo, la ampliación de sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales por parte de la banca, que es un objetivo de uno de los grupos de trabajo, está liderado por la Asociación Mexicana de Bancos, que propone de forma proactiva y propositiva una ruta crítica para que aumente la adopción de estos sistemas en los bancos. La integración de riesgos climáticos por parte de autoridades para analizar los impactos en el sistema financiero es liderada por Banco de México, y nosotros vamos rindiendo cuentas en los grupos de trabajo. Y una vez a cada trimestre le informamos al comité cómo va el avance de estas agendas. Entonces, ese es nuestro marco institucional. Los avances, si me preguntas, diría, me encantaría que fueran más rápidos, pero por lo menos vamos con pasitos firmes. Nuestro siguiente paso el año que viene es crear una familia de indicadores, un dashboard de indicadores que nos permitan autoevaluarnos en tanto que comité y que permitan al sistema financiero tener una noción de dónde van en términos de los avances que están haciendo para prepararse para una inevitable regulación. Yo creo que eso es inevitable, pero los tiempos son diferentes a los de otros países. Eso es más o menos cómo estamos. Perfecto, ¿no? Clarísimo. Bueno, esto me lleva a mí a plantear un par de cosas. Primero, señalar y destacar la importancia de la taxonomía y allí un poco el dilema. ¿Tenemos que tener una taxonomía global, una única taxonomía? ¿Tenemos que tener tantas taxonomías como países? ¿Cómo llevar? No sé, imagino que debe ser también un proceso de aprendizaje, un proceso, me imagino, de adaptar esa taxonomía, si tomamos una que sirve, que es modelo la de la Unión Europea nuevamente, pero de alguna manera creo que, no sé cuál es tu opinión en ese sentido, si debemos adaptarla o no a las condiciones locales, por un lado, ¿no?
Sí, hemos tenido discusiones riquísimas, interesantísimas al respecto, porque, bueno, el desarrollo de la taxonomía lo lidera en el Comité de Finanzas Sostenibles la Secretaría de Hacienda, y el gobierno mexicano tiene una preocupación de que no solo nos concentremos en lo verde, sino que incluyamos aspectos sociales en definir los activos. Sin embargo, las discusiones han sido muy ricas porque entre más elementos le pones a una taxonomía, más lo complicas. Y un instrumento financiero complicado nadie lo usa. O sea, básicamente nadie le va a hacer caso, ¿no? Entonces, el objetivo de este grupo justamente fue tener todas estas discusiones, partir, sí, del ejemplo de la Comunidad Europea, a pesar de que la Comunidad Europea tiene lo que... En la taxonomía hay dos cosas que son importantísimas. Uno es la definición de las características de un activo, para llamarse verde, pero los famosos umbrales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre una energía... No, bueno, energía no, una construcción verde o sostenible y una construcción no sostenible? Pues va a tener que tener ciertas características de captación de agua, generación de energía renovable, etc. Pero los criterios a partir de cuando yo le llamo verde y a partir de cuando no es verde, están definidos por umbrales en la taxonomía de la Comunidad Europea. Y esos umbrales en la realidad europea son otros. Por ejemplo, un ejemplo muy, 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 que creo que va a resonar con nuestros amigos del Paraguay. ¿Qué es agricultura sostenible? Agricultura sostenible en Europa es una cosa, en Paraguay es otra. Perdón, los criterios son otros, los factores y las variables son otras. Entonces, estas, digamos, tropicalizaciones son inevitables. Lo que nosotros hemos sido enfáticos es que sin comparabilidad no sirve la taxonomía. Si un inversionista que quiere comprar un bono emitido en México no es capaz de comparar la taxonomía mexicana con la europea, no va a venir a México. Va a decidir que o le emiten el bono con la taxonomía que él conoce, por ejemplo, la taxonomía de CBI, que es el Climate Bond Initiative, no va a usar la taxonomía nacional si la taxonomía nacional no es absolutamente comparable. Puede tener sus matices y decir, mira, en México aquí es sostenible, en Europa aquí es sostenible. Nosotros, sistema financiero mexicano, tenemos un criterio un poco más relajado. ¿Por qué? Porque somos un país en desarrollo, etcétera, etcétera. Puede llegar a tener esas matices. Sin embargo, tiene que ser absolutamente comparable. Y sí se ha desafiado hasta qué punto nos hemos obsesionado con tener criterios específicos nacionales. Porque creo que nuestros colegas de políticas públicas, de alguna forma, entendieron la taxonomía como la entendió la Comunidad Europea, pero que la Comunidad Europea tiene un plan muy claro y definido de usar la definición de activos verdes o no verdes para dar incentivos fiscales, para crear regulaciones financieras diferenciadas, etcétera, etcétera. Si el país en cuestión no tiene ese plan, no sirve de nada querer crear tu propia taxonomía. Lo que nosotros insistimos es, estamos dándole una herramienta al mercado para darle transparencia y evitar el famoso greenwashing. Entonces, no creemos monstruos, hagámosla comparable y sí con los matices que pues, se caracterice el país, ¿no? Patricia, me quedaría horas hablando porque hay muchos otros temas, digamos, si es obligatoria, voluntaria, toda esta información, si debe estar auditada o no debe estar auditada, pero creo que daría para otro capítulo. Realmente todo lo que nos has contado realmente me ha parecido sumamente interesante, he aprendido muchísimo y creo que vamos a tratar de ir siguiéndolos de cerca para ver cómo trabajar hacia adelante. Muchísimas gracias, invito a todos a que lean esta publicación de ella y los trabajos y las publicaciones que hace con cierta... Sí, adelante, por favor. Sí. Les quería hacer una pequeña publicidad. Este reporte sí está disponible en la página del banco, pero hay otro documento, te lo voy a poner, Gustavo, y si lo puedes divulgar. Hay otro documento, una serie de documentos que describen los mercados sostenibles que hicimos con el Financial Center for Sustainability, el FC4S, que los invito a que lo vean. Son una serie de decks de PowerPoint sobre el mercado de capitales, el papel de los bancos, las aseguradoras y cómo han avanzado en temas de divulgación, en temas de integración de riesgos y en temas de movilización. Creo que puede ser interesante. Si quieres, ahorita te pongo la liga para... Con certeza. Si me pasas a través del chat o por mail, luego después lo compartimos. Pero... Perfecto. Me parece interesantísimo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable y un gusto haber compartido esta charla contigo. Hasta luego a todos, muchas gracias.
Bueno, continuamos con nuestro camino del día de hoy y quiero invitar a Álvaro Pino, es el Senior Investment Officer del Banco de Desarrollo de los Países Bajos. Él ha estado involucrado en distintas iniciativas, en distintas cosas, ha estado, bueno, de hecho ha tenido experiencia incluso en la región. Hoy por hoy agradecemos el hecho de que esté levantado hasta tan tarde, él está en La Haya, asentado, así que es bastante más tarde para él. Y le quiero dar la bienvenida y que nos comente un poco acerca del rol de los bancos de desarrollo en esta recuperación post-pandemia que tanto nos preocupa, y creo que debería existir alguna conexión, alguna interrelación entre tratar de resolver la reactivación económica y atender los temas centrales que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Álvaro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Gustavo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por escuchar. Efectivamente, creo que las presentaciones anteriores han sido muy buenas como para sentar las bases para pasar a este tema. Un segundo. ¿Me avisan si ya se ve la presentación? Sí, señor. Pero está en modo presenter view. O sea, okay. Si quieres... Dame un segundo. ¿Cómo lo veo? Dame un segundo. Sí, sí. ¿Ahora? Ahora sí, señor. Perfecto. Ok, muy bien. A ver, antes de pasar directamente a FMO y los bancos de desarrollo, me voy a repetir un poco lo que ya comentó Patricia y me gustaría comenzar un poco con una lámina y mostrar un poco, repetirme acerca de los riesgos climáticos en realidad. Esta es una lámina que muestra muy resumidamente los resultados de un reporte hecho por el World Economic Forum que hace todos los años haciendo un análisis de los principales riesgos a nivel global. Y en esta lámina se ve cómo los riesgos climáticos o los riesgos ambientales han estado cada vez más preponderantes en este ranking, llegando por primera vez a 2020 a tener el top 5 solamente riesgos ambientales como los con mayor probabilidad de ocurrencia, y entre ellos está el clima extremo, el fracaso en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, desastres naturales, todos estos tres riesgos que han venido ya mostrándose por muchos años, y riesgos emergentes, digamos, que no eran tan visibles como probables de ocurrir, como la pérdida de biodiversidad y desastres naturales provocados por el hombre. La siguiente lámina muestra una imagen similar, pero ya ahora en términos de impacto. En el fondo, ¿cuál es el impacto en digamos, de llegarse a materializar estos riesgos? ¿Qué impacto tienen? Entonces, tener tres de estos riesgos, tanto con una alta probabilidad de ocurrencia como con un alto impacto, digamos, ya estamos hablando de que esto es más bien serio y urgente, y como top 1, claramente, digamos, top 2 en probabilidad de ocurrencia y top 1 de impacto es el fracaso en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Así es que, desde el punto de vista de FMO, además de reconocer esta urgencia, una de las cosas más importantes es que el impacto no se recibe de manera pareja, digamos, en todo el mundo y en todos los países y en todas las empresas y en toda la gente.
definitivamente el impacto va a ser mayor en los países y en las personas más vulnerables. Quizás lo mejor, digamos, la mejor conclusión de estas láminas es que esto ya es un tema que es visible y que estamos de común acuerdo que es urgente y que es un problema compartido. Entonces, todos tenemos que tomar acción para lograr enfrentar estos riesgos. Para los que no conocen al Banco de Desarrollo holandés o Banco de Desarrollo de los Países Bajos, bueno, es un banco de propiedad del Estado holandés mayoritaria, también con propiedad de bancos privados holandeses y con una participación minoritaria de empleados y grupos de sindicatos. Está regulado por el Banco Central de Holanda. Está calificado en AAA por Standard & Poor's y Fitch y tiene calificaciones de sostenibilidad de Sustainalytics, que es un líder en la industria, y ha sido calificado en el ranking como el de mayor sostenibilidad entre 966 bancos y más de 12.000 empresas. FMO se financia con bonos emitidos a través del mercado de capitales y entre ellos hay, por supuesto, bonos verdes y bonos sostenibles. La visión de FMO es que creemos en un mundo en que a 2050, en el que el mundo ya va a tener una población superior a 9.000 millones de personas, podamos vivir todos bien y con los recursos disponibles del planeta. ¿Cómo lo hacemos? Apoyando y financiando a emprendedores para que desde el sector privado se comprometan con la construcción de un mundo mejor, siendo social y ambientalmente responsable. Proveemos a nuestros clientes, a estos emprendedores, apoyo a través de capital, financiamiento, conocimiento, asistencia técnica y acceso a nuestra red de contacto. Y por supuesto que lo asistimos con toda nuestra estructura en la creación de empleos dignos y en la administración sostenible de los recursos naturales. Nuestro impacto lo medimos y estamos alineados directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que la mejor forma de generar este impacto es alineándonos a los objetivos que son clave y en los sectores o mercados que son clave para el progreso económico, ambiental y social. En 2020, FMO comprometió fondos por 1.887 millones de euros, que se traduce en un impacto de creación y mantención de cerca de 430.000 empleos. Por el lado de las inversiones sostenibles, tenemos una categoría de inversiones sociales que están enfocadas a la reducción de la desigualdad. Y en esa categoría, en 2020, invertimos 745 millones de euros, que corresponde al 39% de las inversiones realizadas por FMO en el año. Y en la categoría de inversiones verdes, FMO invirtió en 2020 466 millones, que equivale a un ahorro de emisiones de 1.578.000 toneladas de carbono equivalente. Acá abajo de la lámina dejo un link a la metodología del modelo de impacto de FMO, donde se puede ver cómo se traducen estos financiamientos a estos indicadores de impacto. Pasando a lo que creo que es más relevante para esta presentación, es el tema de acción climática, que como bien dijo Gustavo en un principio, sí, para FMO ha sido importante desde hace más de una década, o la verdad es que hace un poco menos de una década, desde 2013 es que se explicitó en nuestra estrategia en esta época en que desarrollamos esta visión hacia 2050, ya hablábamos del cambio climático y de la acción contra el cambio climático como uno de nuestros dos pilares fundamentales y junto con la reducción de la desigualdad.
y posteriormente, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diseñamos esta rueda, digamos, con nuestra estrategia resumida en los ODS, a través de la cual FMO declara como objetivos, digamos, clave a nivel corporativo, el apoyo al crecimiento económico y generación de empleo, la reducción de las desigualdades y la acción climática. Y como objetivos secundarios, digamos, en esta área inferior de la rueda, son objetivos que ya están relacionados directamente a nuestros principales sectores de inversión, que son hambre cero, igualdad de género, energía accesible y limpia, y lo que tiene que ver con partnerships para el desarrollo, para el cumplimiento de los objetivos. En nuestra política de sostenibilidad, FMO se compromete a contribuir a limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados sobre la temperatura preindustrial, y preferiblemente a 1,5, y estamos, digamos, haciendo eso más explícito para alinear cada vez más nuestro portafolio con los objetivos del Acuerdo de París, lo que nos exige sí o sí priorizar inversiones que tengan cada vez más y mejor un desempeño, digamos, que podamos llamar verde, obviamente cuidando todo el tema de la taxonomía. FMO participó activamente en el COP26 y en esta ocasión, con ocasión de la conferencia, se realizaron varios anuncios y compromisos. Les voy a dejar acá en la presentación también un vínculo para que puedan acceder a nuestra página y tener esa información. Como comentaba antes, FMO ha decidido tener estos tres objetivos de desarrollo sostenible como en el corazón de su estrategia. Y también comenté que decidimos invertir en tres sectores claves para el apoyo de esos objetivos. ¿Y qué son estos tres? Una gran área de agronegocios, alimento y agua, donde FMO invierte en toda la cadena de valor, buscando mejorar la seguridad alimentaria, apoyar y mejorar la sostenibilidad y el uso eficiente del agua, el desarrollo inclusivo, y que uno de los focos, digamos, el foco principal es invertir en activos de carbono neutral, sostenibilidad y crecimiento inclusivo. Un área, digamos, que no se ve claramente en este aspecto, pero que sí vamos a comentar después, tiene que ver con inversiones en el sector forestal. En el área de energía, invertimos directamente en proyectos de largo plazo de generación eléctrica, también en transmisión y distribución, y promovemos la transición a sistemas de bajos en carbono. Por lo tanto, la prioridad acá es sí o sí energía renovable. También vamos a comentar un poco más adelante qué pasa con las energías menos limpias. Y en instituciones financieras, que es donde yo trabajo directamente, invertimos en financiamiento a largo plazo para digamos, a través de instituciones financieras, llegar a los sectores claves que nos permiten contribuir a estos ODS, que se traduce básicamente en financiamiento a pymes, en financiamiento de activos verdes, ya sea de generación o de, digamos, todo tipo de inversiones para mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo reciclaje y economía circular, ese tipo de cosas, y invertir en financiamiento, digamos, para reducción de
de desigualdad y aumento de la equidad de género. Las tendencias globales que vemos, digamos, la verdad es que hay una buena coincidencia con lo que se ha comentado en las presentaciones anteriores, y por el lado de cambios que, digamos, que vienen sí o sí, y que sentimos nosotros como Banco de Desarrollo, y digamos, transmitimos directamente al sector del banco. Perdón, una pregunta, te molesto, sí, con un tema que creo que, porque ha surgido incluso en el webinar anterior, sí, en relación a que, digamos, parecería que en general hay más apoyo y más acceso a financiamiento, de mitigación, y sobre todo adaptación, pero para las empresas grandes. Sin embargo, en el caso de FMO, lo que veo desde hace muchísimos años es que hay una preocupación no solo por la gran empresa, sino que hay una preocupación también, como recién lo señalaba, para la pequeña y mediana empresa, e incluso, bueno, yo lo destaco, pero el FMO fue uno de los primeros que lanzó una guía de buenas prácticas para los microfinanciamientos o el financiamiento a los microemprendimientos. Entonces, todo ese tipo, creo que nuestras economías, en las economías de nuestros países, predomina mucho la pequeña explotación, la pequeña. Entonces, quizás sea útil desde un punto de vista de la perspectiva de FMO, qué rol cumple eso, toda vez que es, parece un sector importante en la economía, ¿no?, regional. Sí, sí, eso yo diría que o sea, eso sigue siendo clave porque, digamos, independiente de la urgencia del cambio climático, los problemas de desigualdades no disminuyen, digamos, aumentan con los desafíos del cambio climático. Por lo tanto, sigue siendo un tema alto en nuestra agenda. Y para esto, digamos, como dices tú, cuesta a veces enfocarse en estos segmentos minoristas porque son más difíciles de conocer, porque los riesgos son más altos, y porque es más eficiente invertir en empresas grandes desde el punto de vista financiero, porque tiene menores costos. Entonces, para esto es clave nuestra actividad en instituciones financieras. Nosotros dependemos de instituciones financieras locales que conozcan el ambiente local y que también estén interesados en apoyar a esos sectores. Por lo tanto, aquí lo que buscamos es afinidad y socios que estén dispuestos a tomar, digamos, esos riesgos. Y FMO lo que hace es apoyarlos, digamos, obviamente con financiamiento, pero también con asistencia técnica para incluso desarrollar productos específicos para estos segmentos, desarrollar estrategias comerciales, o incluso algún tipo de herramienta que se requiera tecnológica, por ejemplo. Te molesto con una pregunta más, aprovechando tus conocimientos y demás. Hoy por hoy, digamos, se hace mucho hincapié, sobre todo en las economías centrales, sobre el tema de mitigación, insistir en cómo hacer para reducir emisiones. Y por otro lado, no nos podemos olvidar de que hay dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado está la reducción de emisiones y por otro lado el tema de la captura o la absorción del carbono que está en la atmósfera y que va a estar por muchísimo tiempo. Y en ese caso, digamos, claro, hay muchas tecnologías, hay muchos temas en la mesa respecto de innovaciones tecnológicas todavía en etapa experimental. Pero sin embargo, hay una que es fundamental y que está en la naturaleza, ¿no? O sea, anteriormente se había mencionado el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Y una es el tema de los bosques, de las forestas, de toda la cobertura verde. Y ahí la pregunta que tengo después de esta larga introducción es, ¿cómo hacemos a través del financiamiento para apoyar esa reversión en el tema de deforestación, en el tema, digamos, de apoyar esta solución basada en la naturaleza, reforestando? No sé si tienes alguna experiencia en el tema.
Yo creo que una cosa es, digamos, todos los, cuando FEMO invierte directamente en proyectos, obviamente que es más fácil, es más fácil buscarle un ángulo, digamos, que sea específicamente diseñado para cada proyecto, para cada empresa, y cuidar de que haya un criterio de sostenibilidad y que se aproveche al máximo cualquier posibilidad de reforestación o de mejora en la gestión de bosques. Y digamos, eso se hace cuando FMO invierte directamente. Cuando FMO invierte a través de instituciones financieras, el tema está más enfocado en el riesgo y evitar que sigamos, digamos, que se sigan financiando actividades que no, digamos, que son perjudiciales y, digamos, van en contra de la necesidad de aumentar bosques. Pero hay, digamos, hay, FMO ha trabajado en diversas iniciativas que buscan promover reforestación o mejorar la gestión de bosques o incluso integrar, digamos, integrar producción de bosques con otro tipo de explotación. Y la verdad es que hasta ahora, efectivamente, es un desafío muy grande, porque los beneficios económicos son a veces inciertos, o digamos, hay otros riesgos que hacen que el proyecto, digamos, haya poco apetito tanto de los emprendedores para hacer estos proyectos, como de los inversionistas para financiarlos. Y hasta ahora, digamos, son pocas las empresas que han logrado congeniar estas dos cosas. Y hasta ahora dependemos también mucho de financiamiento concesional y de donaciones para este tipo de iniciativas que tengan un impacto grande. Sí, no cabe duda que es un, como dices, un gran desafío porque, claro, por un lado está el tema del desarrollo económico, lo que representa, digamos, deforestar para convertirlo en una tierra productiva, en alguna cosa con la demanda de alimento que hay. Pero por otro lado, digamos, hay una necesidad mundial por tratar de proteger el clima. Así que realmente estamos enfrentados en un dilema, si se quiere, bastante, bastante importante, ¿no? Y creo que ahí en ese sentido, bueno, se me ocurre que en gran parte todo este flujo de fondos de los países centrales, de los países desarrollados a los países en desarrollo o emergentes, debería estar atendiendo estas cuestiones porque estás resolviendo dos temas a la vez. El tema es cómo equilibras esa ecuación, porque es difícil decirle a alguien, no, mantener el bosque cuando puede producir más y mi familia va a comer con lo que produzca de haber deforestado, ¿no? Así que es un tema claro. Y otra de las cosas que quiero destacar y que siempre lo ha hecho el FMO es que cuando actúa, como creo que es un poco tu rol, digamos, a través de intermediarios financieros o con bancos, digamos, que de alguna manera repasan esos financiamientos a los locales, una de las tareas que ustedes llevan a cabo es el hecho de fortalecimiento de capacidades, de generación de conciencia, en dar los medios, en establecer cierto tipo de metodología. Así que creo que eso es algo bastante loable. Así que, perdón por la interrupción, pero me parecía que justo estabas hablando de ese tema y digo, no puedo dejar escapar que comente acerca de eso porque después me olvido. Uno tiene edad y a veces se olvida de las cosas, pero... No hay problema, Gustavo, encantado. Si me tienes que interrumpir de nuevo, lo hacemos de nuevo. Muy bien, gracias. Gracias. En cuanto a tendencia, bueno, acá como comentaba... comentaba antes, la verdad es que hay el tema de riesgo climático y en general todo lo que tenga que ver con cambio climático, biodiversidad, etcétera, ya es un tema que está tan, tan en la mente de todo el mundo que hay una presión por hacer un, digamos, subir la vara, hacer un step up en el fondo y decir, ok, aquí todos tenemos que mejorar. Y la verdad es que el sector financiero como un todo, partiendo desde bancos centrales a bancos de desarrollo, a bancos comerciales, está muy bien posicionado porque
tenemos muy buena visibilidad de nuestros clientes, tenemos muy buen contacto con nuestros clientes y tenemos posibilidad de generar ese impacto. Y más bien somos una buena herramienta para ejercer presión. Desde ese punto de vista, la tendencia que hemos, obviamente, la gestión del riesgo climático ya es algo que viene, como mencionaba Patricia, ya desde los bancos centrales, desde reguladores y supervisores. Por lo tanto, nosotros ya lo sentimos como un banco, digamos, con licencia, con un supervisor que nos tiene, digamos, marcando el paso. El tema de riesgo de diversidad, de riesgo de biodiversidad, todavía se mantiene como algo, digamos, secundario al cambio climático, pero la verdad es que, como vimos en las láminas iniciales de los riesgos apuntados por el World Economic Forum, es un riesgo, digamos, que apareció y ya está en los top 5. Y la verdad es que el impacto que puede tener, digamos, en a través de la pérdida de ecosistemas puede ser muy grande. Aquí les puse un link para que vean la editorial de Linda Brookhausen, que es la ex Chief Investment Officer de FMO, en la última revista Future Minded de FMO, donde ella plantea que esta es la próxima gran ola de cambio, es acerca de manejo de riesgo de pérdida de biodiversidad. La tercera, muy relacionada digamos, al punto primero, que era muy específico, pero tiene que ver con la alineación de regulaciones con objetivos globales, y una de ellas, el ejemplo que ya conversamos sobre la taxonomía. Un tema que no escuché hoy, pero que en el fondo es también muy importante para stakeholders, es el tema de la transparencia. Sí se mencionó antes como por el ángulo de la transparencia, en el sentido de que lo que es verde, que se midan cuando se ponen objetivos, se midan, se haga seguimiento y se cuantifique el impacto. Pero aquí ya estamos, por lo menos desde FMO, nuestro punto de vista es que ya el público espera saber en qué estamos invirtiendo, y no están dispuestos a ningún tipo de oscuridad. Entonces, obviamente que es muy complicado congeniar a veces temas de confidencialidad con esta transparencia, pero hay formas de salvar estos problemas, y de hecho FMO lo hace quizás no al nivel que algunos stakeholders les gustaría, pero bueno, tenemos aquí pueden ver nuestros links, pueden acceder a la página de FMO, ver un mapa mundial y ver exactamente todas nuestras inversiones, país por país, con nombre de empresa, cuánto se prestó, para qué fue. Y ese, digamos, es un ejemplo que incluso algunos bancos de desarrollo no lo logran. Y respecto al penúltimo punto, que es la descontinuación de inversiones en combustibles fósiles, para nosotros como Banco de Desarrollo es un hecho. La pregunta es cuándo y qué tan rápido, pero para nosotros ya es un hecho, y ya nos comprometimos a esta descontinuación. FMO hasta hace poco tiempo todavía realizó inversiones en combustibles fósiles, no en petróleo, pero sí con generación de gas, en una época en que todavía sentíamos que era justificable financiar una transición, digamos, de energías más, digamos, más contaminantes hacia gas.
pero hoy día ya sentimos que eso no es aceptable. Y como último punto, ya más general en realidad, la mayor demanda de información está un poco relacionado con todo esto de accountability y transparencia, pero ya no es solo, no se trata solo de medir, sino que de ir también revelando y compartiendo con el público. Y finalmente, quizás lo más interesante o lo más positivo es con el tema de oportunidades. Nosotros creemos que sí o sí estamos transitando hacia una mucha mayor preponderancia de la necesidad de hacer inversiones verdes. Para FMO, si bien este ha sido siempre un objetivo importante, nuestro mayor impacto se realiza a través de las inversiones directas en energía renovable, en generación de energía renovable, que es, digamos, que es cerca de un 30% de nuestro portafolio. Pero encontrar activos verdes, digamos que en un volumen interesante para poder realizar impacto, ya sea en sectores más corporativos, todo lo que tenga que ver con sector agrícola, alimentos y instituciones financieras, todavía cuesta. Todavía estamos queriendo invertir más de lo que el mercado nos da. Entonces, ese debería ser visto por los bancos y por el sector empresarial como una oportunidad. O sea, hay la verdad que en cierto punto sobra plata. Es plata que no se invierte y termina yéndose a financiar cosas que son igualmente importantes, pero no son urgentes. Entonces nos quedamos un poco hay ineficiencia. Se pierde tiempo además porque seguimos intentando y buscándole el ángulo a muchas cosas, tratando de hacer de ver el verde donde no lo hay. Y bueno, hay el mensaje ahí es que hay más apetito de lo que hoy día el mercado está dando. Eso, lo que comentaste tú recién, Gustavo, las inversiones forestales, tiene que haber, la solución tiene que pasar un poco por buscar cómo conseguir más inversiones en el sector forestal y que sean financiables, hacerlas y poder confirmar que sean sostenibles. FMO, siempre ha hecho inversiones en sectores forestales, pero solamente recientemente, diseñó una estrategia formal con objetivos y con, incluso como te comentaba antes, buscando acceso a fondos de gobiernos que permitan dar un financiamiento con más ventaja. ¿Qué es lo que se necesita para este tipo de proyectos? Uno porque el plazo es muy largo y otro, porque el riesgo es alto. Aquí hay un typo, después lo voy a corregir. Innovación y digitalización. La verdad es que hay una oportunidad grande que se genera a través de tecnología. O sea, nosotros hemos visto algunos ejemplos puntuales de tecnología bastante innovadora y que permitió hacer cambios grandes en muchos de los segmentos donde nosotros operamos. Ahora, hasta ahora, siempre son emprendimientos pequeños que están en fases muy iniciales, por lo tanto hay que invertir y tomar más riesgo. Y FMO tiene un área dedicada específicamente
a financiar empresas que están en etapas tempranas de desarrollo de tecnologías que vayan en apoyo a la inclusión financiera y a la innovación en sectores agrícolas. Hay unos links que les dejé ahí donde pueden ver algunos ejemplos. Desafortunadamente, no muchos de ellos son en Latinoamérica, si es que hay alguno. Pero tenemos ese programa. Y bueno, el último punto es esto que se llama Climate Smart Agriculture, que es algo que todos estamos tratando de buscarle la definición y ver cómo lo financiamos también de una forma eficiente y digamos, en escala. Es algo que se tiene que, digamos, que se tiene que seguir desarrollando y se tiene que seguir investigando. Y para eso tenemos que un poco juntar a los sectores productivos, que son los que conocen más del sector, y al sector financiero, que son los que queremos financiar esto. Sabemos de muchas iniciativas exitosas y por parte de FMO hemos hecho, digamos, y seguimos trabajando en proyectos para financiar de manera a gran escala este tipo de inversiones. Hasta aquí llego, Gustavo. Bueno, ahora viene la parte de los aplausos y los papelitos y las ovaciones, pero no, realmente quiero agradecerte muchísimo tu paciencia y toda esta transmisión de conocimiento, de experiencias. Y me quedo con algo que mencionabas, y me sorprende un poco, pero no sé si me sorprende, pero creo que tenemos que trabajar en eso, es que como que hay fondos, que hay apetito para poder financiar, y lo que están faltando son proyectos, son esquemas, son estructuras que puedan ir atendiendo todas estas cosas que estábamos viendo desde el punto de vista de la agenda global. Quizás como última reflexión, ¿cómo recomendarías encarar el tema? ¿Qué es lo que habría que hacer como para poder encauzar todo eso? Porque por un lado hay una necesidad de recuperar económicamente a los países, hay un montón de cosas, y sin embargo no se avanza, por lo menos en la dirección correcta. Si vamos a invertir en financiar explotaciones petroleras, no es el objetivo, ¿no? No, yo creo que se avanza, Gustavo. Lo que pasa es que es lento, y además la verdad es que estos dos años de COVID y de estar encerrado y no poder viajar y no estar en terreno, no te digo que retrocedimos, pero se ha perdido mucho tiempo. Se ha perdido mucho tiempo y personalmente y en FMO y con incluso nuestros clientes, algunos de los que espero que estén viendo y presentes hoy día, tenemos muchos proyectos, algunos de los cuales son muy promisorios, y simplemente ha sido una pena todo este tiempo que no hemos podido avanzar. Álvaro, muchísimas gracias. Sé que es muy tarde para vos, y así que realmente creo que el reconocimiento es doble. Nos mantenemos, por supuesto, en contacto, y muchísimas gracias por el compartir todos estos temas con todos nosotros. Y para el resto, bueno, llegó el fin de este webinar de hoy. Quiero agradecer a todos la presencia. Realmente disfruté mucho de este encuentro. La grabación y las presentaciones van a estar disponibles, al igual que la presentación del primer webinar, en el link que les he hecho llegar. Y por supuesto, invitarlos al último capítulo, que es este próximo viernes, donde estaremos viendo cosas de las que hemos discutido recién con Álvaro. ¿Cómo hacemos desde el sector financiero para poder contribuir a lograr estos temas de las agendas centrales, de los temas que realmente nos tienen que importar? Los espero a todos. Está el link allí disponible también, en ese mismo link, para que puedan registrarse para el próximo evento. Mucha suerte y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.